arrested. UAV online. Enemy UAV spotted. Hardpoint locked down. UAV recon standing by. Repeat UAV recon. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, como saben, llegó de regreso el AK-47 Mítica, un arma que a muchísima parte de la comunidad les gusta, pues es un diseño realmente joya, y en el apartado de las personas que les gusta BR, es un arma que le tienen bastante cariño porque fue meta por mucho tiempo. Y básicamente en este video te voy a decir si te conviene, no te conviene, si te la recomiendo aún o no. Pero bueno, primero que nada, algo importante, vamos a ver como tal el contenido de esta ruleta. Cosas que por ejemplo a mí me llaman la atención es esta Holger de aquí. Siento que tiene un diseño hasta eso bastante chidito. Por ejemplo, también tenemos una PKM, pero esta sí, les soy honesto, esta no me termina de convencer. Por otra parte, tenemos un personaje de Sila que en mi opinión no es el mejor de este personaje, pero no está nada mal. Vamos, sí me gusta. Y como no puede ser de otro modo, obviamente la respectiva AK-47 mítica, que de verdad es uno de los mejores diseños de armas míticas que tenemos en el juego. Y sí te la voy a recomendar bastante si te gusta. Pero considera lo siguiente, al menos en MJ no es un arma meta. Incluso difícilmente puedo decir que es un arma antimeta, pues si bien su plus de esta arma en MJ es el mediano y largo alcance, solamente para mapa largos es donde puede sacarle provecho. Pero en mapas cortos, a cómo está el meta actual con BP50 por todos lados, en el corto alcance, incluso mediano alcance, te termina ganando bastante fácil. Y de verdad, te lo juro, contra jugadores normalitos te puede sacar partidas bastante buenas, pues no es mala el arma. Pero contra jugadores tryhards que llevan arma meta, llámese de RH, BP50 o cualquier otra que sea meta, te lo juro que te va a hacer sufrir. Y es que en serio, es un arma que no tiene para nada el mejor time to kill. Al menos no en cortas ni medianas. En largas distancias ahí es donde sí se desenvuelve bastante bien. Pero vamos, solamente te lo recomendaría en mapas largos y configurada un poco más pensado en ese aspecto para la distancia. Por lo cual yo te voy a dejar una clasecita, ¿sale? Muchos me estuvieron diciendo que si le poníamos el cargador de cadencia y todo eso se sentía mejor. En parte estoy de acuerdo, pero si le ponemos ese cargador de cadencia básicamente ya no destaca en ningún apartado, ni siquiera en el alcance. Mucho menos en la corta ni mediana distancia, por lo cual considero que tal vez no es la mejor opción. Y te repito, contra jugadores normales te puedes sacar una partida muy buena. El problema es jugar contra gente tryhard y con BP50. Ahí es donde vas a ver que la vas a sufrir. Pero bueno, aún así es un arma que sí te voy a recomendar por el diseño. De verdad, está bastante brutal. Pero bueno, como siempre, déjame en los comentarios todo lo que piensas, ¿sale? Me despido, cuídense mucho, por mi parte es todo. Y ahora sí, bye. ¿Quién de Rodolfo? ¿Por qué tan madrugador? Ya llevamos días con este horario, mi hermano. Recuerden, entre semana iniciamos directo 6 de la tarde y luego otra vez a las 10 de la noche. Me compré el Poco X6 Pro, Dani. Solo me falta... solo falta que no sea como Rambo. Un random más. Nada, vas a ver que se te va a ir joya, bro. ¿Qué me recomiendas, Dani? ¿Crick o Kilo? El diseño me gusta un poco más la Crick, mi hermano. Okay. Oh, bueno. Nice. Nah, madre. En medio, mi bro. En medio, en medio. Tengo gente y de ese lado. Nice. Me chingo uno. Llega el otro. Ok. Dejo esa. No mames, una hermana, culero. Nice, me la roba. O se la quería robar más bien. Ah, le quería hacer cover, le quería hacer cover. Ok. ¿Tienes ahí, bro? ¿Sí se fue? Aquí está. Va a aparecer aquí.
les dije. Otro más. Y otro más. Y van a seguir apareciendo ahí. Siguen de aquí, de este lado. No mames. Me reseteó ese escopetazo, cabrón. ¿Qué arma es? Es la nueva... Bueno, ni nueva. Es la reciclada del AK-47 mítica. Estamos tocado. Dos en maderas, bro. Dos en maderas. Y... buena, buena. Heads up. Enemy UAV spotted. Hardpoint contested. Perfecto. Buena triple. Empiezan a bordear. Siguiente. Empiezan a bordear. Siguiente. Dejo esa madre ya. Madre. Buena, buena. Ok. El guardia ya subió el video de donde te noquearon. No pensé que lo subiera. Bueno. Obviamente iban a sacar contenido de eso, mi hermano. Las personas. Aunque... yo no estuviera jugando, güey. Aunque yo no estuviera jugando, obviamente iban a sacar contenido, cabrón. Pero al menos sí lo explicaron, que en esa partida realmente la nuke fue por eso, porque yo no estaba jugando. Y... en escudo, en punto. En escudo, en... escudo, en punto. Y... no les da pena. Aguirre, ¿cómo estás? Saludos. Te mamaste. La madre, en medio, en medio, en medio, bro. Medio, en medio. Empiezan a bordear, siguiente. Dani, ¿qué me recomiendas? X6 Pro y me ahorro un poco más para un Red Magic. Ah, definitivamente Red Magic. Definitivamente vale más la pena esperar y algo mucho mejor. Sin duda. No olvides las manos, bro. Sube video reaccionando de las noques que le hacen. Ándale. No, bro. La madre, me chingué el drone. Pero llegó este vato. Carga, güey, tenemos un vato con 4 kills y 0 en punto. Sí, soy. Y... tengo ya el spawn de este lado. Ya están empujando spawn, hermano. Y yo dándote calz, ya me acordé que todavía no estás jugando. Nice, hermano. Te la recontra mega mamaste, ¿eh? Desde ese rato cuando inició la partida sí escuché como que me diste un calz. Dije, no, a lo mejor era... se lo está dando a Jimmy. Yo creo que pues, está, o sea, piensa que está viendo el directo, entonces lo más seguro es que a él. Dani, te quedas con el sing. Pero ahora todavía no sé, hermano. Quedamos que 3 semanas y después de 3 semanas iba a decidir. Llevamos 10 días. Llevamos 10 días utilizando. Van a venir de este lado, de ley. No mames, dejé de dispararle. Vale, chorizo. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Uno por la espalda. El equipo la sigue dando. Nice. Venga, equipo, rífense. Puedes usar la MK2. Ahorita voy a utilizar la AK-47 mítica. Vamos, ya que acaba de regresar mi hermana, entonces hay que sacarle video. Es el sniper el que no está haciendo nada. La speed. Uno más, ¿no? Uno más. Vale, madre. Ahí lo tienes.
paradísimo en punto. Eso. A ese vato es el único que me ha costado ganarle las Gunfei, güey. Y eso porque trae BP50. Todos los demás sí los he estado matando bastante bien. Solo al de la BP50 me ha costado ganarle. Ok. Nice. Siguiente, siguiente. Nice. Madre Jam. Madre Jam. Aguántala, bro. UAV recon standing by. Recon is standing by. ¿Listo? UAV has been destroyed. Friendly predator missile inbound. ¿Eso? Verga, entraron. ¡Oh! Nice, falló todos. Vivas medio. No mames, qué buena remontada, cabrón. Pero qué buena remontada, bro. Fino, fino, fino. Pirro. Es la hora tryhard. No, las partidas de la tarde las siento más relax que en la noche, sin duda. Las partidas de la tarde siempre las he sentido más relax que en la noche. Hola, Tirano. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Puedes pasar clase? Claro que sí. Gracias, Dayfly, por esos 25 TikToks. Gracias, Aquela, por los 10 rosones. ¿Cuánto costó la ruleta? Cuesta 10.075 Cotwains en una cuenta LATAM. Bueno, bueno, bueno. Al final se salió uno de ellos. Exactamente, exactamente. En la noche. ¡Qué pro! Se hace lo que se puede, ¿eh? Realmente el arma sí le cuesta bastante. No me ha tocado en Fearing, que es donde creo, y dependiendo cómo esté llevando la partida, ahí puede destacar un poquito más. En mapas un poco más cerrados, si eso no. Si le fue bien o me fue bien ahorita en Submit, realmente fue porque los otros eran malos. No, porque... ¿cómo se dice? Bien, bien, canta el efecto de la 47. Verga. ¿Cuánto, güey? No vas a hacer en la tarde, ¿no? No, güey, la idea es dormirme un rato y despertar y luego prender. Como madre, se me fue. Pollo, ¿aún tienes playeras de UD a la venta? Que si todavía tienes playeras de UD a la venta, mi pollo. Que la otra vez me la vieron y dice que está chida. Ah, qué pendejo. Bueno, ya sabía, güey, pero ahora con qué. Tetillo va a México, güey, a ver si las hubiera llevado. Todo meco. Tiene que se las lleve, güey, está en Guadalajara. No, ya se fue. Antes se fue en vuelo, yo pensé que se iba en camión, güey. Desde la otra vez te dije, chamo. Mira, que te dije la otra vez. We've taken the lead. Pues como dijiste que les ibas a mandar. No, no, pues como ya quedamos que hay que decir a Tetillo que se las lleve, ahí están en Guadalajara, güey. Ahorita jugamos con Sniper, pero nada más déjenme echar varias con este y ya. Pero primero. Por eso dije que tenía con mi pasaporte, me acordé. Ahí se lo chingaron. Hay que decirle que la recoja. No, octubre, verga, tienen spawn. Vamos a ir otra vez a México. ¿Octubre, verá, Dani? En octubre, güey, sí. Mediados finales. Para el, hay que decirle que las recoja. El baby show. Qué buena triple. Pero recuerda el chamón porque a mí se me olvida, güey. Otro más hasta atrás, otro más hasta atrás. Okay. Creo que el vato se los mandó en Uber, güey. Son como 20 minutos a la casa de ti. Medio, medio, medio. Medio, medio. Vete ya, Meiji. Vete ya, vete ya. Avanza ya. Creo que está la de Chamoy y Chamoya. Se supone que están dos millas, ¿no? Sí, sí. A ver, pollo, yo te iba a reclamar, mi pollo. A la patrona le llegaron dos playeras y a mí una, bro. Pero ya te llega una primero. ¿Ah, no era otra? Te llegó una, la azul y la blanca, ¿no? La rojita. Bueno, la azul, pero la que ya tenía desde cuándo.
Pero te había llegado otra, ¿no? No, nada más es una, la blanquita. Nada más la blanquita. Tienes tres, ¿no? No, tengo dos. Tienes tres. No. Ahorita en esta última, a la patrona sí le venían las dos, la azul y la blanca. Y a mí solo la blanca. Y... Yo tenía entendido que te llegó primero la primera, y luego te llegó la otra vez la azul, y luego te llegó la blanca, supuestamente yo. No, pero bueno, Tomás, es la de que ya tiene como año y medio, dos años. La que ya no me queda. Y este... Increíble. Y ahorita la blanca. Increíble. Ani me duele la cabeza. ¡Oh! ¿Qué opa de un limón, bro? La madre. Okay. Le dije al tío que se las llevara, a ver si se las llevó. Y de esa madre. De lejos mata bien. Es lo que les digo. Realmente su plus de esta arma es de lejos. En mapas largos o distancias largas es una buena arma. Se defiende muy bien. No es la mejor, pero definitivamente se desenvuelve muy bien. Pero en corta, sabe cómo sufre. Sí. No mames, estaba agachadito. Sí, güey, se la remamó. Ok. Enemy UAV spotted. Clase, ahora te la enseño. Si me defienden acá, se los agradecería un chingo. Oh, mames. Nice puri. Ya venía hecho la verga ese vato con su puri, cabrón. Nice, ahorita enséñame pero no la arma. Lo que quieras, bro. I love you. Love you super. Hasta pues les enseño, bro. Cambia, polo verga. Polo verga. No mames. Nice. Nice drobies. Y el vato me dio los dos el mismo. ¿De qué hablas, bro? Ya tienen goleada de ellos. Por la clase, güey. ¿Cómo la sientes? Y... Hardpoint contested. Ahí se volvió. Tanto el mío como el de ellos valió verga bien rápido. Se fue a tocar. Papá. What the fuck, cabrón. Te lo juro que pensé que estaba del otro lado, güey. Ese vato aplicó la de si no me muevo, no me ven. La 47 siento que está mejor con su cargador de cadencia. Lo hubieras ejecutado, güey. Con su cargador, güey, pero me iban a llegar los otros, güey. No sé, Hyper, con su cargador de cadencia, ok, se desenvuelve mejor en espacios reducidos. Pero, güey, contra vatos tryhards que llevan BP50, ni con el de cadencia les ganas, güey. Sí, tienen spawn, vale madre. Pero con este se gana si no avanzan. ¿Eso? Nice, ya venía atrás de mí un vato. Ya venía atrás de mí. Ese güey ni cuenta, güey. Tengo que aplicar la de si no me muevo, no me ven. Era hacer la ejecución. Me dieron ganas, bro. Pero qué tal si pasó hace rato. Es que ejecutar dentro del punto y luego en un punto tan abierto es prácticamente seguro que te matan. Es prácticamente seguro que te matan. Por eso dije, no, mejor se lo mato. Después aquí te dice que la DRH pega mejor, bro. El Brady. Ani, puedes enseñar el killcard que tiene la cuenta. Quiero ver el nombre y el diseño. Está hermosa. Claro que sí, mi hermano. ¿Dónde no, fue apostando un Ghost? A lo Maxi Cuello. Pues, hazlo. Llevo una hora haciendo CC y no me toca contra ti, el Daniel. Déjame adivinar. Doble T. No, ese fue el Dani ahí en Kik. Hasta se escuchó al Duvalin ofrecer. Ah, es el mismo del Sniper Damage, vale. Sí. Llevo una hora. Hasta se escuchó el Duvalin ofreciendo servicios orales en el video. No mames, tampoco así salió eso. Pinche Duvalin. Okay. Estaba tocado. Ni siquiera le di una y yo he tocado, nice. A la casa de Reyes. Sentí que le había dado, pero el de Zing no le dio. No, arriba. ¿Qué clase de la 47? ¿Sientes mejor, Dani? Pues no hay hasta ahorita una que me convenza al 100% que pueda decir esta. Hola, Iván. ¿Qué andajera?
estaba arriba. Vieron que a esa distancia sí. A esa distancia sí, el pedo se corta, güey. ¿Dónde, güey? Ya llegó el Jera. Ajá, ya sé, ya sé. ¿Dónde iban? Sí. Arriba. Vamos abajo, por abajo. Sí te subiste, bro, sí te subiste. ¿De dónde dejaste tu playera del Necaxa, bro? Ah, chinga, ¿cuál playera del Necaxa, bro? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo la referencia. El Dubalín, güey. No mames. ¡Ah, la verga! Casi me quitan mi avanzado. ¡Córrele a la verga! ¡Córrele a la verga! No mames, creo que es el primer avanzado que saco con esta madre, güey. No mames, pinche dron. Vale madre, la UL le gana a la G47. Yo creo que sí, bro. Yo creo que sin bronca. Okay. What? Ahí se spam, cabrón. Ah, verdad, córrele, bro, córrele. La madre. Ándale por mamón. Ándale por mamón, me calenté esa madre. Ella venía bien sobres y se regresó. Oh, fíjate. Ya explótenme, banda. Explótenme. Ya para aparecer del otro lado. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, ya del otro lado. Quiero jugar un iPad. Se me figura más chido. El bastón. De la bomba, bro. ¿No estabas, bro? ¿No? Nice. Avancen hasta allá. Güey, apareció luego lo guay, cabrón. Apareció luego lo guay, cabrón. Qué pedo, Duvalín. ¿Qué onda? Soy Joker. ¿Cómo estás, mi hermano? Saluditos. ¿Te noquearon o no qué? Simón, en la tarde nos noquearon, güey. ¿A ti solo o qué? No, iba con el Chuy y el Jim, güey. Nada más. Estaba con el, ¿cómo se dice? Con la 47 y esos vatos con PP50, güey. No les ganaba ni una gunfa, güey. Ni una, güey. Eran traigarcillos, güey. No les ganaba ni una sola gunfa, güey, con el, la 47. Entonces, si ya juegas con 47, ¿para qué juegas otra vez? No, pues para seguir partidas, bro. Hola, Irving. Güey, y ese vato del gym ya se lo ha noqueado, güey. Y casi estoy seguro que yo también, porque se me hace conocido ese nombre. Pero con la 47 nomás no, güey. Algo de jeeps, no sé qué. Es buenillo, güey, pero tampoco es un super tryhard, güey, pero no mames. La 47 no le hacía ni verga, güey, a la BP50 de tryhardcillos, güey. A carpatilla, mejor sácate una chichi, bro. ¿Cómo estás, Diego? Saluditos. Vamos de este lado. El AK-47, meta del juego. No, no, la verdad no. El arco, verga atrás. Nice, nice, nice. Avanza, avanza. Top rugidos de tripa. Dani PVP por el Ghost Mítico. Si te gano me lo das y si pierdo te doy 5k. Hasta me llega el olor a meco, pendejo y pobreza. Lo siento si digo eso, pero dan motivos y yo los aprovecho. Ese cabrón se lo remamó. Pero tranquilo, mi Winter. Pero tranquilo, mi bro.
Pero te la mamaste, Jesús. O sea, sí te la mamaste, Jesús. Verga, atrás. Es que un vato viene y dice que un PvP, que si me gana, le doy el Ghost Mítico. Y si yo le gano, que me da 5k, güey. Ni siquiera el equivalente a lo del Ghost. Nice. Y ojalá me los diera. Exactamente. Básicamente le dijo que no mames. De los que piden PvP. Hola, Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Jordi? Saluditos. Vámonos de este lado. Sí, ya están acá. Ahí, bro. Te la mamaste. No, sí apareció uno atrás. Sí apareció uno atrás. No mames, una bala, una bala. Eso. Otro atrás. La madre, lo escuché tarde. No soy profeta, pero te iba a picar un superbo de ese cabrón. Estoy seguro que sí, mi bro. Manda primero los 5k y se hizo pendejo. Si manda primero los 5k y sí me lo pienso. Se quejan porque les juego con XPR y ellos llevan de racha VP 50. Carga. XPR sí está muy castrosa, mi hermano. En eso estoy de acuerdo. Pero también necesitas manos para utilizarla. Y si usas de racha VP 50. Igual no tienen derecho. Si regresa Holger Mítica. No se ha confirmado fecha, güey. Entonces no sé. Vamos a ver hasta la peor arma como meta. Tampoco es mala, mala, mala. No, claro que no. En cuanto te dono para que le enseñes y la clase también. ¡Ay! ¡Al abuelo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sale, pues vamos a cambiar ya de arma, bandera. Vamos a cambiar ya de arma.